primer tip secreto. ¿Cuántos jugadores reales necesita una partida? Muy fácil. Fíjese en el marcador que está encima a la izquierda. Ese marcador, la parte de atrás, salen unos números que van creciendo. Como puede ver, ahora se detuvo en 92. La fórmula es la siguiente. Réstale 56 al número que tenga detrás donde estoy señalando. Y es la cantidad de players reales que van entrando en la partida. ¿Vale? Si en el segundo 20 tienen 100 jugadores, significa que es full player. Si ante el segundo 20 no llega a 100 jugadores, significa que tienes que hacer el cálculo, ¿vale? Y ahí dicen la cantidad de reales que existe. Si te preguntan por qué hay que restar 56, muy sencillo. Es la cantidad de bots que existe en una partida de ranked, ¿vale? Son 56 bots. Por eso, antes del segundo 20, si no está en 100 y está en 90, haga la fórmula que le estoy poniendo en pantalla. Y es la cantidad de reales que existe en tu partida. Si te preguntas qué pasó, pues muy sencillo. Lo que acabas de ver es una trampa, ¿vale? Me percato de ella y yo digo, si le disparo, el enemigo sabrá mi posición. Simplemente lo intenté, chicos, lo intenté y lo he probado mucho en muchas situaciones y por eso es que nunca cojo las trampas. A veces me funciona, a veces no, pero un 90% me funciona. Solamente me deslizo y le salto. Como puedes apreciar, me deslizo para poder coger más altura en el salto y poder brincar la trampa que tengo delante de mí. Nunca se esperó que yo saltara su trampa y fue eliminado. Bueno, para Hydro utilizamos un FGH, le lanzamos el primer misil, solamente aguanta 2, ¿vale? Y suelta una caja extra, ¿vale? Es decir, si el vuelo no llega a su destino y es destruido, la caja que él llevaba en su compartimiento cae en el lugar que es destruido el Hydro, ¿vale? Les probaré dos runas que para mí son indispensables. Ejemplo, la de movimiento. Cuando haces un apuntado, te da 5 segundos de movilidad extra, casi el doble de lo que tú corres normalmente, ¿vale? Para el tiempo de recarga, para volver a utilizar esta habilidad tan hermosa, simplemente deben esperar de 14 a 15 segundos, ¿vale? 14 segundos exactamente calculado, 14 segundos y tienes la habilidad nuevamente. Esta es la runa de movimiento, me encanta esta runa. Ahora vamos a probar la runa de deslizamiento. La gente pensaron que era que recargaba bala deslizarse, porque cuando la leía decía se recarga deslizarse. No, chicos, no. Miren la runa de deslizarse hasta donde diga y esto, llevo muy lejos. ¿Y esto qué es? ¿Vieron? ¿Vieron cómo se desliza mucho, mucho más rápido y mucho más lejos? Para las personas que les gusta jugar con escopetas como conejos, esta runa es simplemente mortal para las escopetas, ¿vale? Estoy dando un TSE, estoy dando un T demasiado duro para los escopeteros, pero no me importa. Miren eso, Dios mío, el deslizamiento es mortal. La movilidad que te da para un jugador a escopeta, más la movilidad que tenga el arma, más lejos llegas deslizándote, ¿vale? Como pueden ver, vamos a probarlo aquí, ¿ven? Vamos a probar, para ver si yo más mucho más lejos de la calle, ¿vieron? Estamos probándolo simplemente gracias a Matatán, Brittany y Boricua que estuvieron apoyándome en este video para intentar hacer los tips. Pero como pudieron apreciar, ven, llego mucho más lejos que ellos simplemente por la runa. Ahora, sin la runa pueden ver que no llego ni a la mitad de la calle. Si acaso a la mitad, bien, no llego casi a la mitad. Esas dos runas quería mostrárselas. Dejaré más secretos para el próximo video. Pues cuando lanzan el dardo explorador, si usted destruye el dardo, simplemente desaparece del radar del enemigo, ¿vale? El dardo, sí puede, chicos, puede ser destruido, como pudieron ver. Un tip muy sencillo, pero muy útil, ¿vale?
Otro tip que es muy, muy sencillo, pero muy pocos lo sabían. Rápidamente que tienen la caja, puede destruirla. No salen los zombies, no sale nada, ¿vale? Muy sencillo, pero efectivo, ¿vale? Pues un ejemplo es con el jefe JH. ¿Qué pasa con este lanzamisiles? A los drones lo afecta. Y si está muy cerca del objetivo, como estoy calculando aquí, puede hacerle daño. Pero bueno, en este caso no se lo hizo, pero destruí el dron rápidamente. También puede ser destruido a tiros. Simplemente en esta situación es cuando me ataca alguien y me da el dron, es decir, me quita todo. ¿Qué hago yo? Disparo de cadera, ¿vale? Disparen de cadera, chicos. Ahora volví a disparo de cadera. Ahora el disparo de cadera es el anti-dron, ¿vale? Espero que les sirva este pequeño tip. ¿Cuántas veces te han ruchado y no te has dado cuenta? Pues nada, aquí te traigo uno de mis tips: las sombras, ¿vale? ¿Cómo pude saber que ese enemigo venía tan rápido? ¿Cómo pude darme cuenta? Pues muy sencillo. Retrocedamos y tú mismo te darás cuenta. ¿Cómo fue que yo me pude dar cuenta del rucheo? Primero me doy cuenta que ya viene el ataque. Y miren que me fijo. Como pueden ver, al ver las sombras, puedo reaccionar rápidamente que viene el rush ya de nosotros. Si tengo ninja, me escapo con ninja. Si tengo este poder, lo lanzo automáticamente y atacamos. ¿Vieron, chicos? Simplemente con la sombra pude saber que venía el enemigo. Muchos no juegan con los gráficos en alto. Esto es un tip para la gente que juega con los gráficos en medio o en alto, que tenga las sombras activadas en tiempo real, ¿vale? El salto tiene que ser preciso y lo mejor en el juego. No puede fallar, si no su enemigo se te adelantará. Muy sencillo como saltar, chicos. Miren, cuando ustedes se lanzan, siempre tendrán terreno montañoso o llano, según respectivamente donde se tiren. Ejemplo, yo plataforma, pero como pueden ver la barra de al lado de mi personaje, pondré esto en cámara lenta, pueden ver que se está acercando el paracaídas a mi jugador, ¿ves? Entonces tengo que salir de la zona montañosa para que mi paracaídas no se abra. Me rodaré hacia la izquierda para que el paracaídas se alargue más, ¿vale? Si sales de la zona montañosa, tu paracaídas no se abre. Juega con la actitud y tu salto, ¿vale? Es un tip súper sencillo, pero muchos lo fallan, hasta sabiéndolo, ¿vale? Como vieron, gané el salto por mucho. Y pues nada, espero les haya servido estos tips. Si desean más, déjenme en los comentarios. Y pues nada, los dejo con los siguientes videos si les desean ver.